Noticias. Opinión. Análisis. Espectáculo. Credibilidad. Libertad. Imparcialidad. Independencia. Reportajes. Ultimátum. Noticias. Ultimátum. Noticias. Se seca el SOMAT. Retienen alcalde de Teopisca. Desalojan invasión en el cañón del Sumidero. Sin atención ni medicinas en el hospital del Issste. Chiapaneca gana certamen, señorita silla de ruedas. Ultimátum Noticias. ¿Qué tal? Muy buenas noches. Les saludo este lunes 21 de octubre de 2019. Me da mucho gusto que nos acompañe esta noche. Gracias por su confianza. Y estas son las noticias al instante. Pues fíjese que la chiapaneca Karen Koch Ferrer fue la ganadora del certamen Miss Wheelchair México o Señorita Silla de Ruedas a nivel nacional, un evento que se llevó a cabo allá en Coatzacoalcos, Veracruz. Se busca con estos eventos promover la inclusión y dejar atrás los estereotipos para convocar a 29 participantes de todo el país. El jurado calificó el trabajo a favor de la discapacidad en cada uno de los estados de origen. Las concursantes realizaron diversas actividades durante la semana como sensibilización con universitarios y recorridos de playa. Karen Koch va a representar a México en el 2020 y se va a París, Francia. Muchas felicidades. Así se vivió el evento. Nuestra próxima Miss Wheelchair México 2019 nos representará como México, en París, Francia, es Karen Koch. Gracias por haber representado a México y de reina a reina entregas la corona. Todas son las ganadoras, por supuesto, en esta noche. Todas, absolutamente todas se merecen el aplauso. Aplauso y el cariño de la gente de Coatzacoalcos, Chihuahua, Puebla, Jalisco, Estado de México. Muchas felicidades a todos. Bueno, pues muchas felicidades a Karen Koch Ferrer, que nos va a representar al país, va a representar allá en el 2020. Bueno, y en no muy buenas noticias, fíjese que se están secando los arroyos en el Zapotal, lo que es esta reserva ecológica del Zapotal, donde se enclava el zoológico Miguel Álvarez del Toro. Fíjese que de los 5 arroyos que atraviesan el SOMAT, 2 de ellos se han secado. Esto lo reveló Joe Miceli Hernández, coordinador estatal para el mejoramiento del SOMAT. Dijo que este problema se debe al crecimiento de la mancha urbana, la tala de árboles en esta reserva del Zapotal. La extracción de agua en Cerro Hueco, que es donde se vierte, donde sale el agua, se ha incrementado, por lo que ahora se depende del abasto del agua potable. Reveló que se ha perdido la zona de amortiguamiento ecológico que aseguraba 100 metros alrededor del SOMAT, pero ahora hay una decena de viviendas pegadas con los límites del emblemático zoológico. Pues hay que cuidarlo, porque si no, se nos están secando ya los arroyos y los ríos en todo el estado. Bueno, y hoy varios representantes de al menos 30 sindicatos protestaron en el hospital, ahí en la salida, afueras del hospital del Issste de Chiapas, este hospital Belisario Domínguez, para denunciar la falta de atención y medicamentos en el hospital. David Díaz Constantino, representante de estos inconformes, dijo que ante las peticiones que le han hecho a los directivos, estos le responden que ya se acabó el presupuesto, que no hay condiciones para seguir otorgando la atención médica, y en el caso de que alguien lleve algún tratamiento, debe ser el propio derechohabiente que solvente los gastos. Denunció que por la falta de recursos se han suspendido medicamentos, traslados a hospitales en el centro del país, tratamientos para el VIH, el cáncer. Faltan, dice, alrededor de 1,300 equipos de diferentes especialidades. Esto es lo que comentó David Díaz. El conocimiento que acá hay 12 máquinas de hemodiálisis, de las cuales 8 nada más funcionan. ¿Por qué? Porque cuando entregaron el hospital,
no hicieron la carga completa del generador para que pudiera aguantar las cargas de esas máquinas. Y esas máquinas necesitan mantenimiento, así como necesitan mantenimiento los aires acondicionados, los sumas, las autoclaves, los chirles. Todo eso, el aire acondicionado se tiene que dar mantenimiento cada 3 meses, y si no se le da mantenimiento, todo el aire entra contaminado a quirófanos y a todas las áreas. El primer problema del hospital se llama infección o sepsis. Entonces hay muchas muertes porque se contaminan. Hay muertes que han habido por contaminación. ¿Por qué? Porque no se le ha dado mantenimiento a todo lo que es el aire acondicionado. Bueno, ya se sabe en el caminito, fíjese que ya en Teopisca retuvieron al alcalde de ese lugar. El lunes, la mañana de este lunes, fue retenido el presidente municipal de Teopisca, Abel Tobilla Carpio, por habitantes de la comunidad Galilea. Esto por supuestamente no cumplir con las obras propuestas que prometió en su campaña. Los hechos se dieron a las 8:20 de la mañana, cuando un grupo aproximadamente de 80 personas de la comunidad Galilea arribaron al domicilio particular del alcalde para llevárselo a dicha comunidad, la cual se encuentra a la altura de la comunidad de Betania, en el tramo carretero San Cristóbal y Teopisca. Dicen que no lo van a soltar hasta que no les den los recursos que están demandando. Bueno, y fíjese que desalojaron autoridades federales, desalojaron otro predio aquí en Tuxtla, y esta es una buena noticia. El desalojo de la colonia Leticia Cuello, que estaba en el Parque Nacional Cañón del Sumidero, estaba dentro de un polígono de esta reserva, en un espacio de 3.5 hectáreas. Este espacio fue invadido en el 2013 y se encontraban 40 viviendas con cerca de 150 personas. El desalojo fue pacífico, voluntario. Las familias sacaron sus pertenencias y se deshabilitaron las viviendas improvisadas que estaban ahí. Solo queda pendiente, según se informa, una colonia más para ser desalojada y que se encuentra en una superficie de 1 hectárea, casi 2 hectáreas, y actualmente pues está deshabitada. Con esto, el Parque Nacional Cañón del Sumidero recupera una importante zona que deberá ser ahora restaurada porque la invasión fue devastadora. Abrieron muchos caminos y cortaron muchos árboles. Bueno, y otra vez es una escena que estamos viendo de manera ya cotidiana. Unos 60 normalistas de la Escuela Normal Rural Matumaxá bloquearon nuevamente el crucero de Libramiento Norte, ahí a la altura conocida como La Coca. Retuvieron 2 vehículos de empresas particulares, una de refrescos y otra de frituras, y en ambos unidades fueron saqueadas. Al lugar llegaron elementos de la policía estatal, municipal, que contuvieron y replegaron a los estudiantes, quienes se refugiaron dentro de la escuela. En un mes es la quinta ocasión que los normalistas de Matumaxá realizan estos bloqueos carreteros en este mismo tramo. Bueno, y si va a vender usted un coche, tenga usted mucha precaución. Fíjese que se está dando un fenómeno que le llaman en el argot de bancario, kitting le llaman, que es un fraude donde a usted le prometen que le van a dar un dinero y no se lo dan, pero lo contactan por las redes sociales. Vea usted, este es un reportaje de mi compañero Cristian González. En los últimos meses, una nueva forma de fraude conocida como kitting se comenzó a establecer en Chiapas, a tal grado que cada vez son más las personas que ya cayeron en garras de la delincuencia. Por lo regular, los defraudadores contactan a sus víctimas a través de una red social como Facebook, sobre todo en páginas donde se compran o venden automóviles. El comprador se muestra interesado, ofrece sin problemas el dinero que se le pide y a cambio entrega un cheque que sería cobrado, se supone, sin ninguna vicisitud. Sin embargo, los timadores se aprovechan de la buena fe de la gente. De manera masiva, y se ha dado a través del kitting, que es prácticamente una forma que el delincuente financiero aprovecha entre el momento del depósito de un cheque hasta que se hace efectivo el depósito a la cuenta de quien venda un coche. Al siguiente día hábil, la víctima se dirige a la sucursal bancaria con cheque en mano, pero descubre que no hay ningún depósito porque este se ejecutó salvo buen cobro y no en firme.
En este momento, el fraude ya se consumó. Intenté vender mi coche personal por medio de redes sociales. Me contactó una persona, me dijo que le interesaba ver el coche, se lo traje para que lo viera. Al momento pues lo probó, se subió, lo manejó y me hizo una oferta, la cual acepté porque estaba dentro de mis márgenes de venta. Me comentó que quería ver los papeles físicamente para poder cotejar la compra y asegurarla. Lo llevé a mi domicilio para que pudiera ver los documentos y me aseguró que iba a comprar el vehículo, pero que me iba a hacer un pago por depósito interbancario. Las dudas se hicieron presentes. Fue un pago en viernes a las 3 de la tarde, el saldo se iba a reflejar hasta el día lunes. Yo se lo comento a la persona que quería comprar el coche y me dijo, me puso mil excusas de que el cheque era de caja, que el fondo sí tenía fondos. A lo que pues yo le dije, sin ningún problema, pero de todas formas el coche y los papeles yo te los entrego en cuanto el saldo ya aparezca disponible en mi cuenta. Ya pasó fin de semana, no me contactó ni nada. Al lunes, a mediodía, que es cuando ya se reflejan los saldos de otros bancos, resulta que me aparece la notificación del cheque de vuelta. Esto quiere decir que el cheque no tenía fondos y por ende pues no se pudo depositar. Hemos detectado ahorita, en coordinación con la Fiscalía General del Estado, en el Facebook, que se hacen las ofertas de vehículos, que te contactan y que te ven en tal lugar, y ahí se presenta el delito del robo, ¿no? Que te entregan ya sea un cheque sin fondo o eres asaltado con violencia. Por ello, lanza una recomendación clave. De preferencia, no hacer ningún convenio, ningún trato en páginas dudosas de venta de vehículos. Tenga mucho cuidado al hacer sus compras en línea, compras en línea, compras en los diversos sitios de venta, sobre todo cuando le hablan de otros estados. Aquí hablo de la República Mexicana, te hablan de otros estados. Para Ultimátum Digital, Cristian González. Bueno, y aquí los tuxtlecos debemos de reconocer que somos muy cochinones. Fíjese usted, la gente, a pesar de que ya empezó la primera etapa de colocación de contenedores, pues la gente se resiste a dejar a depositar su basura dentro de estos grandes contenedores que se han puesto. Adrián Guillén Hernández, regidora del ayuntamiento, reveló que muchas familias se resisten a depositar su basura en estos contenedores que se han instalado en algunas colonias de la capital y que insisten en depositarla en medio de la calle. Esto provoca que la basura se riegue, se la lleve el agua por las lluvias y tapone las alcantarillas. Exhortó a los tuxtlecos a hacer uso de estos contenedores, que va a generar una mejor condición de salud para todos y que Tuxtla sea una ciudad limpia. Dijo que en los próximos meses Tuxtla tendrá instalados 2.500 nuevos contenedores, pero hay que usarlos, no hay que regarlos de veras. Es un tema de salud de todos los de la colonia. Ya hay que dejar de poner la basura en medio de la calle y utilizar estos recipientes. Bueno, también le informo que después de lo que ocurrió la semana pasada allá en Culiacán, Sinaloa, pues ya llegaron refuerzos a ese estado, elementos denominados fusileros para paracaidistas llegaron a apoyar en las tareas de seguridad, mismos que se encuentran constantemente en operaciones de alto impacto y contra el crimen organizado, por lo que su adiestramiento es constante. Veamos cómo es el arribo de estos militares. Bueno, ¿y qué ha pasado? En las últimas horas en las calles de Chiapas? Aquí nuestro resumen policiaco. En Comitán,
Una mujer que fue acusada de estafadora, la amarraron y exhibieron locatarios del mercado de productores, a quien le exigían que pagara 10 mil pesos para que quedara en libertad. Mariana N., de 40 años de edad, quien presuntamente fue sorprendida cuando algunos comerciantes les pagaba con un billete de alta denominación y en el momento de pedir su cambio, les quitaba el billete para fingir que llevaba uno más chico para después exigir su cambio y hacer dudar a los comerciantes. Fue por ello que algunas de las víctimas se percataron del hecho y decidieron organizarse para retenerla, amarrarla y exhibirla con una cartulina con su nombre y la leyenda «Soy estafadora de dinero». Dos personas quedaron lesionadas tras ser asaltadas por desconocidos con arma de fuego cerca del rancho El Pensil, ubicado en el tramo carretero Independencia Agua Prieta, en el municipio de La Concordia. Se trasladaba en una camioneta color gris Marco Antonio G., de 29 años, originario de La Tigrilla, acompañado en otro vehículo por un policía auxiliar. Ambos fueron interceptados por cuatro hombres quienes realizaron detonaciones de arma de fuego, arrebatándoles 200 mil pesos que trasladaban de la citada gasolinera. La madrugada de hoy, una persona del sexo masculino chocó contra un muro de contención y quedó inconsciente. Fue en Calzada El Sumidero, entrada a la colonia Agua Azul en Tuxtla Gutiérrez, donde el conductor conducía un vehículo Chrysler tipo 300 color verde, mismo que iba a exceso de velocidad y bajo los influjos del alcohol. Responde al nombre de Kevin Vargas Hernández, quien quedó inconsciente luego de impactarse con el muro de concreto. En Tuxtla Chico, una persona se ahogó en el río Cahuacán, en la segunda sección de Cahua, a la altura de la trituradora Los Amores de ese municipio. En el lugar se encontró un joven de 18 años de edad con domicilio en la segunda sección de Cahua, quien dijo ser hija del hoy extinto, quien en vida respondía al nombre de Arnulfo N., de 40 años de edad, quien tenía el mismo domicilio. La joven dio a conocer que fue visto por última vez el pasado viernes en estado de ebriedad en el puente del río Cahua, por lo que se presume cayó y se ahogó. Un sujeto fue denunciado mediante la aplicación que puso en marcha el Ayuntamiento de Tuxtla Gutiérrez, denominado Tux Sin Acoso. Se trata de Rodrigo N., de 23 años de edad, quien fue acusado por un ciudadano que se percató cuando este hombre intentaba bajarle el pantalón a una mujer en plena vía pública y lo denunció a través de Tux Sin Acoso, y los oficiales actuaron de inmediato, por lo que elementos de la policía municipal lograron asegurar y remitir al centro de detención al sujeto que fue denunciado por medio de esta plataforma. Con información de Mario Gerardo Ortiz y Toño Aguilar, Ultimátum Noticias. Bueno, y le platico, fíjese que un juez federal abrió la posibilidad para que la ex titular de Cedesol, Rosario Robles, enfrente su proceso en libertad tras revocarle la medida cautelar de prisión preventiva, justificada, dictada en su contra por un juez de control, pero le da al juez de control 48 horas para emitir una nueva resolución siempre y cuando la Fiscalía General de la República no apele. Por lo pronto, la exsecretaria de Cedesol y de Sedatu va a permanecer dentro del penal de Santa Marta, Acatitla. Bueno, ¿y qué le comento? Fíjese que allá en Buenos Aires, Argentina, una mujer quedó impresionada porque le rebasa un Ferrari muy lujoso, se emociona. Y mejor no le cuento. Vea usted qué le pasó. Vamos a pasar una Ferrari. ¡Aguante el sandero! Bueno, hay que tener mucho cuidado, no distraerse en el volante, mucho menos en carretera. Miren lo que puede pasar. Un accidente, un lamentable accidente. Afortunadamente todos salieron ilesos, no hubo nada que lamentar, pero bueno, el carro sí bastante con daños materiales. Bueno, ha quedado usted debidamente bien informado. Yo le agradezco su compañía, le agradezco su confianza y recuerde que puede ver este noticiero en todas nuestras plataformas. Estamos en YouTube, estamos en Instagram, estamos en Twitter, obviamente en Facebook y en nuestro portal. Búsquenos como Ultimátum MX. Por lo pronto, duerma bien, que mañana será un mejor día. Que pase buenas noches. Noticias. Opinión. Análisis. Espectáculo. Credibilidad. Libertad. Imparcialidad. Independencia. Reportajes. Ultimátum. Noticias. Noticias.